Está usted viendo TRT, Televisión Regional de Tabasco. TRT, en Atanasio Rodríguez, número 21, Colonia Centro, de Tabasco, Zacatecas. Y bueno, pues ahora es un... Ahora tenemos un programa especial. Ya se los habíamos comentado a ustedes en anteriores programas. Queremos dedicar toda esta hora, que bueno, pues es poco, para hablar de alguien que nos dejó mucho desde su llegada aquí a Tabasco. Me refiero al profesor René Molina Legorreta. Y pues para ello vamos a hablar de muchas cosas. Le repito, nos ocupamos mucho tiempo para decir todo lo que él hizo aquí en Tabasco, todo lo que nos dejó. Pero bueno, vamos a hablar de ello en esos próximos 60 minutos. Y tenemos también como invitados, en representación de la familia Molina Castro, a la señorita Mariel. Muchas gracias, Paco, por invitarme. Y pues bueno, aquí vamos a estar platicando acerca de la trayectoria, de cómo era él, ahora sí que como padre. Y bueno, esperemos que el programa sea ameno y esperemos que pues sea un bonito homenaje, ya que nosotros estamos en fechas ahora sí de conmemorar, bueno, no conmemorar, de pues del novenario luctuoso. Y para los que no sepan, las misas son a las 7 de la tarde todos los días hasta el día 15. Bien. En efecto, es el profe René va a cumplir un año de que falleció, justamente el 15 de julio. Quisimos hacer el programa en este 10 de julio, puesto que el 15 es el miércoles, entonces para dentro de 8 días ya va a ser pues 17. ¿No? También nos va a acompañar nuestro muy buen amigo Tato, el profesor José Manuel Sandoval. José Manuel Lara Sandoval, perdón, nos va también a acompañar y hablarnos del maestro, del compañero que hubo con nosotros, el profe René. Tato, sí, bienvenido. Gracias por invitarme al programa. Es un reto, es una tarea, pero es muy importante hablar siempre de un hombre que fue siempre servicial y que dio mucho por nuestro municipio. Con gusto acepté tu invitación de hablar un poco del profe René. Como compañero, como amigo, como maestro, inclusive director de la Secundaria Técnica 7 aquí en Tabasco, Zacatecas, antes llamada ETA 232. Pero que específicamente, hay cosas interesantes que hablar de él. Gracias por la invitación. Bien, bueno, les agradezco que hayan aceptado de buena manera la invitación. Vamos a hablar de la vida y obra del profe René, pero primero vamos a ir a un corte comercial. Cuando regresemos, vamos a comenzar a hablar de él. Volvemos después del corte. Está usted viendo TRT, Televisión Regional de Tabasco. TRT, en Atanasio Rodríguez, número 21, Colonia Centro, de Tabasco, Zacatecas. Superfarmacia Guadalupe. Amablemente, te ofrecemos un servicio de abarrote. De Ciberchat. Y de medicina de patente y genéricos. Nos encontramos calle González Ortega, número 13, con un horario abierto de 9 a.m. a 10 p.m. Márcanos al teléfono 957-0253. Superfarmacia Guadalupe. Mexicali Rose. Salón para eventos, bodas, bautizos, 15 años, fiestas infantiles. Contamos con todo lo que necesitas para tus fiestas, como lo son centros de mesa,
recuerdos, álbum, cojines, copas, ramos, tocados y lo que tú necesitas. Estamos a tus órdenes en el exterior del Mercado Juárez, Aquiles Cerdán número 4, en Tabasco, Zacatecas. Recuerda, Mexicali Rose, nos apegamos a tu presupuesto. Carnicería La Tapatía le informa a toda la comunidad de su nuevo domicilio. Estamos ubicados en la calle Juárez, esquina con Luis Moya, número 151. Te ofrecemos el mejor surtido de cortes de carne de puerco, costillas, lomo, chamorro. También contamos con chorizo, carne adobada, longaniza. Con su receta tradicional, la Carnicería La Tapatía te ofrece las mejores carnitas de la región todos los sábados y domingos. Llámanos y haz tus pedidos al teléfono 463-1010-838. Los esperamos, familia Camacho Bobadilla, en la calle Juárez, esquina con Luis Moya, de Tabasco, Zacatecas, número 151, Carnicería La Tapatía. Si buscas lo mejor en comodidad y descanso, Hotel Naima es tu mejor opción en Jalpa y la región. Te ofrecemos habitaciones dobles con cama matrimonial y sencillas con king size, aire acondicionado, sky, internet, música ambiental, agua caliente todo el día y estacionamiento. Próximamente restaurant bar, salón de eventos y convenciones. Estamos ubicados en Prolongación Juárez, salida a Calvillo, cerca a la Glorieta Jalpa, a tan solo 15 minutos de Paraíso Cascán. Reserva al teléfono 01-463-95-546-86. Precios accesibles. Hotel Naima. Ambiente 100% familiar. Bien, amigos. Bueno, pues ya estamos nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarnos. Que por cierto, déjenme hacer un comentario. ¿Cómo le ha ido a usted con el agua? Ahora sí hay agua a... ¿cómo dicen? ¿A morir? La gente, gracias a Dios. Gracias a Dios, claro. Siempre gracias a Dios. Y bueno, yo creo que usted lo sabe, puesto que todo el mundo estaba pendiente del agua que estaba captando la presa del Chique. Y pues fuimos testigos de que había muchísima gente ahí el día 7 de julio, allí en el puente, la cortina de la presa del Chique, pues esperando ver las primeras gotas brincar ahí en la presa. Todo el mundo estaba muy al pendiente y creo que dicen que por eso de las 10, entre 10 y 11 de la noche, fue cuando comenzó a verter agua. Y bueno, pues vaya que sí tenemos muy buen temporal. Ojalá y las cosas sigan así para, pues ya como decimos siempre, si llueve todos nos mojamos. De lo seco, pues a todos también nos toca. Pero gracias a Dios tenemos un buen temporal. Y nosotros vamos a pasar aquí en Perte, comentando todo lo que está pasando, el evento que se está dando y que la gente quería ver, que hace pues ya en 2008 fue cuando no brincaba el agua en la presa. Ahora hay gente que ve por vez primera esto como todo un espectáculo y bueno, pues qué bueno que esto continúe. Y no solo el agua, hay vecinos que me han comentado que pues ya hay mucho pescado, incluso no sé si sea cierto, no sé si es mito, pero alguien de mis vecinos comentó que incluso había cangrejos. No sé si sea cierto. Es cierto, sí, pero esos se los hay, se han regado la punta de los cangrejos aquí en Tabasco, ese que tenían un criadero ahí en Tenanguillo. Y cuando llegó el río hace 2 años, que hubo las inundaciones ahí en Tenanguillo y en Cofradía y todo eso, llegó el agua y barrió con el tanque, con el contenedor, donde estaban los cangrejitos por ahí, y por eso ahora hay cangrejos en la presa. Y tenemos una presa, además de que se está convirtiendo en un... ¿cómo le podemos llamar? Puesto que ya hay gente que comenta que ya han visto pelícanos ahí en la presa. Sí. Yo he visto garzas ya muy seguido y muchos patos. Hay ya gran variedad de animales ahí en la presa. Bien, vamos a continuar con lo que nosotros habíamos planeado.
Mire, desde la llegada del maestro René aquí a Tabasco, él comenzó una ardua labor por la educación. Y bueno, como hombre, como compañero, un ejemplo para quienes convivían con él. Yo recuerdo una anécdota que él me comentaba. Yo tengo que presumir, como usted, mucha gente tiene que presumir algo, algunos rasgos de la vida del maestro René, de cómo era platicando. Era una persona muy agradable. No le voy a contar a usted, usted lo conoció. Pero él me comentaba de recién llegado la manera como se bañaban. Que bueno, todavía era jicarazos. Y en aquellos tiempos, en el 71, por ahí, como el 70, ellos vivían por ese lado, cerca de por ahí de la casa de Don Manuño, por ese rumbo. Y había que juntar o estar al pendientes para llenar las cubetas de agua y pues calentarlas al sol para luego bañarse a jicarazos. No siempre había agua y el día que había pues la aprovechaban muy bien para utilizar el uso personal y el uso de la casa. Pero bien, a la llegada del profe René aquí a Tabasco, inicia una vida que, pues bueno, muy algo extensa, y que él pues llegó aquí a Tabasco para quedarse. Tato nos va a hablar. Maestro, háblanos algo de la vida del maestro, su currículum. Sí. Bueno, el profesor René Molina de Gorreta, conocido por todos como el maestro René, específicamente su lugar de nacimiento fue en la ciudad de Iguala, Guerrero. Él nació un 6 de diciembre de 1950. 50, en el 50. Pues ustedes conocen, pues estuvo casado con una persona conocida por nosotros por la Johnny, originaria de aquí del Chique, en Santiago del Chique, Tabasco, Zacatecas, y que específicamente pues vivió aquí casi la mayor parte de toda su vida, aquí en el municipio, en la cabecera municipal. Tuvo 4 hijos, y vivió hasta sus últimas fechas en la calle Guerrero número 92, aquí en Tabasco, Zacatecas, o conocida como la famosa calle del Codo. Él hizo sus primeros estudios primarios en la escuela Braulio Rodríguez Iguala, en la ciudad de Iguala, Guerrero, entre el año de 1957 y 1960. Después terminó ahí mismo sus estudios primarios. Me imagino que tuvo que cambiarse de ir en la claro. escuela por algunas circunstancias de la vida. En la escuela Rafael Molina Betancourt, también ahí en la propia ciudad de Iguala, Guerrero, entre 1960 y 1963. Sus estudios secundarios los hizo en la Escuela Federal Plan de Iguala, en Iguala, Guerrero, en 1963 a 1966. Empezó a hacer su normal básica. Acuérdense que antes, cuando entraba uno para la carrera de maestro, no era obligatoria la educación preparatoria. Entonces brincaba de secundaria a la normal básica específicamente, y en sus estudios en el Centro Regional de Enseñanza Normal en Iguala, Guerrero, entre 1966 y 1969. Después de egresar de la normal básica, hizo sus estudios de normal superior en la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo, Guerrero, e hizo la especialidad en biología entre 1970 y 1976. Se tituló y posteriormente hizo su segunda especialidad en física y química entre 1977 y 1981. En torno a su experiencia docente y experiencia laboral, él fue director y maestro de la escuela de Grupo Primero. Llegó aquí a Tabasco en sus primeros años de correrías aquí por el municipio, en Francisco García Salinas, como director de esa escuela y maestro del grupo, porque pues era una escuela unitaria. Claro. En el Rancho de la Cruz, entre 1969 y 1970. Fue también director y maestro de grupo en la escuela primaria El Pensador Mexicano, en el Jaralillo, municipio de nuestro municipio, pues en el Rancho del Jaralillo, pero en la comunidad del Jaralillo, entre 1970 y 1971. También él fue maestro de grupo en la Escuela Primaria Federal Lázaro Cárdenas, y en el Chique, me imagino que por ahí conoció a la que actualmente pues, siempre fue toda su pareja de su vida, la señora Johnny, que la conocimos nosotros, entre 1971 y 1974. Fue maestro de ciencias naturales de la Escuela Seminaria Técnica número 7, antes que era la ETA 235, así es. Escuela Tecnológica Agropecuaria, entre 1973 y 1983.
catedrático de Biología y Química, maestro fundador de la Escuela Preparatoria Mauricio Magdaleno, aquí en nuestro municipio, en cabecera municipal, entre 1982 y 1985. Asesor en el área de Ciencias Naturales de diversos círculos de estudio de secundaria abierta. Además, dentro de su experiencia docente y laboral, fue director de la Escuela Secundaria Técnica número 7 desde el año de 1983, pues hasta su retiro, que fue en el, recuérdenme, ahí está, este dato me faltó. Sí. Fue el 2005. En el 2005, algo por ahí. Y él fue también conductor de varios cursos de actualización en cuestiones de directivos, en academias de docencia, en academias de biología, de matemáticas, de ciencias, de cursos de directivos, de gestión educativa, etcétera, etcétera. Dentro de su vida también, aparte de la docencia, tuvo otros cargos, porque él fue inquieto, siempre fue interesado en la vida social y política de nuestro municipio. Fue representante sindical de la Escuela Secundaria Técnica 7, secretario de Trabajos y Conflictos de la Delegación de 225 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, delegado efectivo a los congresos extraordinarios entre el 12º y el 15º de la sesión 34 del CENTE, por la misma delegación de 225, representante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación en el Estado de Guerrero, fue auxiliar electoral, secretario de Casilla Electoral, presidente de Casilla Electoral, segundo vocal de la Comisión Municipal Electoral, presidente de la Comisión Municipal Electoral, promotor del voto por parte del Partido Revolucionario Institucional, fue también inclusive coordinador seccional de promotores del voto por parte del Partido Revolucionario Institucional, secretario de Organización del Comité de la CNOP en Tabasco, Zacatecas, secretario de Fomento Deportivo del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, presidente de las secciones 004 y 003 del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, consejero político propietario, integrante de las mesas directivas de asociaciones de padres de familia de la Escuela Primaria Urbana Benito Juárez y la Escuela Preparatoria Estatal Mauricio Magdaleno. Fue inclusive jurado calificador en diversos y muchísimos concursos a nivel regional, estatal, inclusive aquí municipal, tanto en declamación como escoltas, como en Reinas de Tabasco, Zacatecas, en certámenes de belleza, uh-huh, inclusive en concursos de pintura, etcétera, etcétera. También él fue, ahorita yo ignoraba, director técnico de los equipos de fútbol del Deportivo Tabasco y del famoso equipo de la prepa, en aquellos entonces también fungió como director técnico. Y por último, pues él fue presidente ejecutivo del Comité de Apoyo Universitario de la UAS. A nivel regional me imagino que fue como parte, uh-huh, de ese apoyo. Es así a grandes rasgos el currículum vital del maestro René y algunas situaciones por ahí todavía que se escapan, que quizás en otro programa sería conveniente puntualizarlas, porque en la última etapa pues también dejó las filas del Partido Revolucionario Institucional. Claro. Sí, aparte también él tenía diversas revistas. Yo ordenando sus libros, ahora sí que su biblioteca, me encontré con dos revistas tituladas Horizonte, que él ahora sí que, pues me imagino edita, que editaba, organizaba, él tenía una sección de curiosidades y de ciencia y curiosidades también, entonces pues yo creo que se escapan más cuestiones al currículum, aunque es lo formal. Así es. Bien, pues podríamos decir, es parte de lo que estamos haciendo, conformando una biografía del maestro. Y bueno, usted nos puede ayudar a enriquecerla, comentando también algunas cosas que se nos escapen, pero este material fue proporcionado por Mariel. Te lo agradecemos, Mariel, y vamos a seguir trabajando, recabando información para conformar, repito, una biografía completa del profesor René. Bien, quiero también participarle, comunicarle que ya también se suma con nosotros aquí para comentar sobre la vida del maestro René, el profesor Salvador Santana. Maestro, bienvenido, buenas noches. Gracias, bueno. Bien. Bien, vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a hablar del papá, del esposo, de lo que fue el profesor René. Bien, volvemos después del corte. Carnicería La Tapatía le informa a toda la comunidad de su nuevo domicilio. Estamos ubicados en la calle Juárez, esquina con Luis Moya, número 151. Te ofrecemos el mejor surtido de cortes de carne de puerco, costillas, lomo, chamorro,
También contamos con chorizo, carne adobada, longaniza. Con su receta tradicional, la carnicería La Tapatía te ofrece las mejores carnitas de la región todos los sábados y domingos. Llámanos y haz tus pedidos al teléfono 463-1010-838. Los esperamos, familia Camacho Bobadilla, en la calle Juárez, esquina con Luis Moya, de Tabasco, Zacatecas, número 151, carnicería La Tapatía. Si buscas lo mejor en comodidad y descanso, Hotel Naima es tu mejor opción en Jalpa y la región. Te ofrecemos habitaciones dobles con cama matrimonial y sencillas con king size, aire acondicionado, sky, internet, música ambiental, agua caliente todo el día y estacionamiento. Próximamente restaurant bar, salón de eventos y convenciones. Estamos ubicados en Prolongación Juárez, salida a Calvillo, cerca a la Glorieta Jalpa, a tan solo 15 minutos de Paraíso Cascán. Reserva al teléfono 01-463-95-546-86. Precios accesibles. Hotel Naima, ambiente 100% familiar. Transportes Alvarado anuncia su nueva ruta de Huanusco a Zacatecas, saliendo de Huanusco a las 8:45 de la mañana y saliendo de Tabasco a las 9:20 de la mañana. La combi se encuentra ubicada enfrente al Salón Las Palomas. La salida de Zacatecas de regreso será a las 5:30 de la tarde hasta Huanusco. También contamos con servicios de viajes especiales los fines de semana, con capacidad de 15 pasajeros. Para contrataciones y más información, a los teléfonos 463-101-2649 o al 463-952-7933. Transportes Alvarado. Buenos días, Tabasco. Te invitamos a que nos veas de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana con Gerardo Camacho y Juan Romero. Te invitamos a que seas parte de este programa con tu denuncia ciudadana. Buenos días, Tabasco. Bueno, pues gracias por continuar con nosotros. Gracias. Un saludo muy afectuoso a usted que nos ve allí en Tayagua, a la gente del Chique, en Huanusco y aquí en Tabasco, y a donde quiera que llegue la señal de TRT, le enviamos un cordial y afectuoso saludo. Gracias por vernos viernes a viernes, y bueno, pues vamos a continuar en lo nuestro. Le comentaba antes de ir al corte de que Mariel, hija del profesor René, nos va a hablar algo del papá, del esposo, cómo era en la vida íntima el maestro René. Sí, de hecho, hablábamos entre comerciales precisamente de lo que comentábamos de que, pues bueno, ahora sí que como papá, pues sí nos exigía, siempre sí, desde primaria, sí era como de puro 10, 10, 10, 9, y de cuando era muy bajo, era 8. Sí, a nosotros sí nos exigía mucha disciplina. Siempre nos traía cortos. Siempre nos traía muy cortitos. Incluso en casa nos ponía a estudiar y cada que teníamos exámenes. Y antes, ahora sí que antes de dormirnos, nos preguntaba con el cuaderno a ver si habíamos aprendido. Entonces, pues para nosotros sí era una cuestión de, pues no teníamos que fallar nunca en eso. Sí teníamos que dar ahora sí que todo nuestro porcentaje en educación. Y pues bueno, aparte de eso sí, de que era muy disciplinado con nosotros, pues también nos inculcó el hábito, ahora sí que el buen hábito, el buen valor del trabajo. Ahora sí que nosotros, aunque íbamos a la primaria, a la secundaria, entre semana, ahora sí que el sábado teníamos que ir a la secundaria a trabajar con él. Pues ¿en qué íbamos a trabajar? Precisamente nosotros íbamos a limpiar la escuela los sábados de 12 del día más o menos a 3 de la tarde. Nosotros los sábados, ahora sí que sabíamos casi a fuerzas que era ir,
limpiar pizarrones, regar macetas, recoger basura. Era ahora sí que darle toda la presentación en sábado que se había quedado del trabajo entre semana. Y pues bueno, eso incluso pues había sábados que íbamos a comer allá precisamente de tanto trabajo que había. Y pues bueno, él siempre fue muy dedicado a la escuela, siempre nos involucraba en eso. A mí me gustaba mucho hojear el libro de los egresados, que bueno, ya que iba a trabajar, pues tenía acceso a ese libro de verlo. Y pues era un plus para mí. Entonces, pues bueno, sí fue un papá amoroso, exigente, mucha disciplina, mucho nos guiaba con el ejemplo. Ahora sí que, pues nosotros, nadie de nosotros tiene algo presente, algún error de qué decir de él, pues no, nada, nada, absolutamente nada. Fue ahora sí que muy, muy buen papá y pues hasta la fecha se le extraña muchísimo. E incluso yo tenía un juego con él que era de que si salía una canción viejita de antes, de los años 20, 50, 40, de cualquier tipo de y estilo de canción, ya él me preguntaba que quién era y que me daba 100 pesos, pero en realidad nunca me los dio. Pero era un juego que teníamos de a ver si le atinaba y yo así iba conociendo también y ampliando mis gustos musicales. Y pues bueno, era un juego que teníamos él y yo, también nos gustaba mucho leer. De hecho, alguna vez comentó mi hermano Osman que ellos tenían las revistas de Karmatron y que mi papá un día le dijo algo así como, ya la terminaste de leer, para que me la pases. Entonces pues sí, era mucho de pues así como nos exigía, también teníamos como acceso a revistas, a cómics. A ellos les tocó más, a mí como por ser la menor ya no me tocó tanto eso. Era la, no, es cierto. Sí, siempre fue un padre amoroso, ¿sí? Y pues yo me fijaba mucho, yo creo que también ustedes lo veían, pero bueno, él siempre con... Perdón. Iba a la plaza. Todo en familia. Sí, todo en familia. Como esposo. ¿Qué cuento, mamá? Híjole, pues yo ahí sí no tendría nada que comentar. Pero ustedes ¿cómo lo veían? No, pues siempre fueron muy unidos mi papá y mi mamá. O sea, a todos lados se les veía juntos. Eran muy unidos, incluso pues no se conocieron mis papás en el Chique, se conocieron precisamente aquí en Tabasco. Allá en el colegio, por allá nos veíamos. No. Comentaba mi mamá que alguna vez lo vio pasar y fue como flechazo a primera vista. Que mi papá iba comiendo una sandía y se vieron y pues fue como el flechazo. Pero fue aquí en Tabasco. Aquí en Tabasco, porque mi mamá no todo el tiempo vivió en el Chique, vivió en Tabasco, también aquí vivió, y pues ahora sí que vivieron en distintas partes, e incluso vivió hasta en Tuxtla Gutiérrez. Y pues bueno. Bien, pues es bonito escuchar lo que nos comenta Mariel del profe René. Y pues eso podríamos platicar, nos podría dar su punto de vista Osman, Tania, sí. Nos hubiera gustado que viniera también la señora Johnny, pero bueno, ella fue a misa por lo de, sí, justamente de las 9 misas que son previas al año. De hecho, nosotros estamos tratando de revivir un poco las tradiciones de su tierra, de Iguala Guerrero. Allá se tiene la costumbre de hacer el cabo de año, que es hacer un novenario de misas y de rosarios. Y al término de este novenario, pues ahora sí que se reúnen los amigos, la familia, el último día, ahora sí que como un pequeño, ¿qué se dirá? Convivio. Entonces, pues ahora sí que las personas que sean gustosas de acompañarnos, pues todas las misas son a las 7 de la noche aquí en la parroquia, y pues nosotros después de eso hacemos el rosario en la casa. Quien guste acompañarnos será bienvenido. Bien, bueno, pues ahí está la invitación. Bien, gracias Mariel por todo, por eso, que esta partecita que nos comentas. Sí. Bien, vamos a ir a un corte, y cuando regresemos va el profesor Salvador Santana, también tiene mucho que comentar acerca de la vida del profesor René. Volvemos después del corte. Música.
Buenos días, Tabasco. Te invitamos a que nos veas de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana con Gerardo Camacho y Juan Romero. Te invitamos a que seas parte de este programa con tu denuncia ciudadana. Buenos días, Tabasco. Especialidades dentales, doctora Yolanda de Santiago. Llegó la hora de sonreír sin problemas. Se pone a tus órdenes con la especialidad en periodoncia, con implantes dentales con la más avanzada tecnología y tratado de enfermedades de las encías, así como el profesionalismo en el cuidado de tus dientes para que luzcan como siempre los has querido. Egresada de la Universidad de Guadalajara como periodoncia y como médico cirujano dentista de la UAS. Cédula profesional 2479-136. La doctora Yolanda de Santiago se pone a tus órdenes en la calle Hidalgo, número 313 de Jalpa, Zacatecas, o comunícate a los teléfonos 463-955-3735 o el celular 463-952-0661. Especialidades dentales, doctora Yolanda de Santiago. Soy la doctora Yolanda de Santiago, te esperamos. Gasolinera y motel, servicio El Chique. Contamos con atención personalizada de la más alta calidad. Estamos ubicados en la salida a Zacatecas, carretera Guadalajara-Saltillo. Contamos con 22 habitaciones y TV por cable. Salón para cualquier tipo de evento. Con habitaciones confortables, con la mejor programación. Gasolinera y motel, servicio El Chique. Hospital Médico de Especialidades San José. Somos el centro más especializado de la región, ofreciéndote una amplia variedad de servicios que ponemos a tus órdenes, sin necesidad que te traslades a ninguna otra parte del país. Contamos con la unidad de video endoscopía más avanzada, con diagnósticos más oportunos de cáncer de esófago, de estómago y de colon, detección de úlceras, hernias, detención de infecciones de bacterias, enfermedades del colon, hemorroides. Estamos ubicados en la calle Francisco I. Madero, esquina con Porfirio Díaz, en Jalpa, Zacatecas. O llámanos y aparta tu cita al 463-9552-943. Doctor José Luis Vázquez Ruiz, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Parque Acuático La Cueva. Ven y disfruta del mejor ambiente familiar entre la naturaleza. Contamos con alberca olímpica, fosa de clavados, chapoteadero, alberca bar, canchas de básquetbol, canchas de fútbol, puente colgante, isla, temazcales y spa, cabañas, restaurante, asadores, área de acampar, renta para eventos, senderismo, tobogán, tirolesa y muchas otras cosas más. Gracias por continuar con nosotros. Qué bueno que está aquí en, hoy en este, que es ya el 10 de julio y que le estamos dedicando todo nuestro programa al profesor René en ya casi un año de, a un año de su fallecimiento. Bien, el profesor Salvador Santana nos va a hablar del amigo, del trato que tenía él, de cómo lo veía la gente, cómo se portaba él como compañero, como amigo. Maestro, ¿nos puedes hablar, por favor? Bueno, primero, buenas noches, Paco. Como amigo de René, yo quiero agradecer mucho este momento, esta distinción a una persona para la que yo guardo un aprecio inmenso. Y quiero aprovechar el momento también para enviarle un saludo a René. Quiero saludar a René desde el lugar donde se encuentre. Yo creo que en este momento debe estar aquí con nosotros. Y esto que tú estás haciendo es la mejor muestra de que los seres humanos que se dedican a criar siguen trascendiendo a través de sus obras. Y este es el testimonio más fiel de que René sigue entre nosotros. Y yo te agradezco mucho con ese aprecio que yo le tengo a René. De que se hable de él, de que siga estando presente. Y mientras así sea, René estará entre nosotros. Porque finalmente la muerte es olvido. En el momento que nosotros lo olvidamos, René muere. Y yo creo que hay una obra enorme que mantendrá siempre vigente a René entre nosotros. Primero quisiera hablar del amigo, porque primero fue mi amigo y después fue mi compañero. Yo digo que hablar de René es hablar de rectitud, es hablar de aprecio, pero también es hablar de respeto, es hablar de la persona seria, de la persona que hasta con él mismo era exigente, no aceptaba errores, era muy exigente, pero era muy dedicado, no solamente exigía, daba, era ejemplo. Por eso yo recuerdo con gran aprecio a ese amigo primero. Yo desde que conocí a René, jamás hubo alguna discordia con nadie. Que yo recuerde que haya reñido, haya discutido con alguien, jamás. Siempre fue una persona muy respetuosa, siempre. Y yo recuerdo jóvenes, tal vez yo más que él un poco, bromeábamos, pero con él se bromeaba hasta con respeto. Yo no recuerdo de parte de él hacia mi persona o hacia los amigos, alguna persona, alguna palabra de ofensa que se expresara para ofender, o de uno hacia él tampoco, porque no había esa posibilidad, pues, porque siempre sabía uno hasta dónde había que llegar con él.
era una persona demasiado cuidadosa, demasiado pulcra. Así es. Yo lo visité y lo visitaba. Y te quiero decir que era una persona muy dedicada a sus hijos, muy dedicada a su hogar. Los últimos momentos yo batallé mucho, quería convencerlo de que saliera, que nos diera oportunidad esa convivencia que había habido siempre, y nunca lo logré. Jamás cambió eso por sus hijos, por su familia. Hasta el último momento quiso estar cerca de ellos y quiso disfrutarlos y quiso compartir lo mejor de él. Por eso digo que hablar de René representa para mí muchas cosas. Yo no digo que recordar, porque son cosas que están presentes y ahí están. No quiero cometer el error de decir que es recurrir a los recuerdos, es recurrir, no, porque estoy hablando de que aquí está y no puedo recurrir a otro escenario diferente. A ese es al René que yo recuerdo, y lo recuerdo con mucho agrado, y lo recuerdo con mucho aprecio. Después de ese René amigo, conozco al compañero. Escuchaba a José Manuel referirse muy enfáticamente a algo muy especial que me llamó la atención y yo quiero que me permitas retomarlo. Yo inicio en la docencia en 1973. René, para esos momentos, trabajaba en la escuela Lázaro Cárdenas del Río del Chique. Siempre fue una persona muy seria, que encontró en el magisterio la verdadera misión de la vida de él, que fue siempre dar. Y yo digo que aquel que tiene para dar, aquel que se le ha dado para compartir, siempre tendrá algo que dar o que compartir con los demás. Y en ese sentido René era muy generoso. Yo recuerdo con mucho agrado aquellos talleres, aquellos cursos que eran semanas completas donde se compartía en una comunidad y en otra. Jamás hubo un curso en el que no participara René. En todos los cursos participaba René compartiendo con los compañeros las experiencias y las sabidurías de él. Fue una persona admirable y respetada por todos los compañeros. Siempre se ganó el aprecio, pero se le apreciaba porque era dedicado, se le apreciaba porque respetaba, se le apreciaba porque era generoso, porque daba, porque siempre tenía algo que dar, algo que ofrecer. Tal vez ahorita nos están viendo muchos jóvenes que todavía tuvieron el privilegio de que les compartiera sus conocimientos de biología en la secundaria. Y deben recordar sus clases, lo ameno que era. Y si hay alguien que lo está escuchando, me gustaría que llamara y me desmintiera. René era un tipo agradable, era un tipo respetuoso. Era un tipo que sabía mucho, tenía muchos conocimientos. Y no se quedaba corto, le gustaba compartir. Dios ha sido muy generoso conmigo. Creo que sería difícil contar los amigos que tengo. Muy difícil.
pero sin duda alguna René representa uno de mis mejores amigos. Y lo he sentido mucho, no igual que sus hijos, tal vez, no igual que su esposa, que su familia. Pero sí te digo que existe ese vacío que no se llena, ese vacío que permanece. Pero cuando yo iniciaba a hablar decía que solo muere la parte material en los seres humanos. Hay partes, las partes más importantes que permanecen y siguen estando aquí. No lo ves, pero se siente. Así como respiras el aire. No ves el aire, pero sabes que ahí está porque lo respiras. Y no es que a veces sea uno egoísta y quieras mantener algo, la esencia del ser. Pero yo digo que ese ser generoso, ese ser amigable, ese ser amoroso con sus hijos, ese ser amable y agradable con nosotros, con los amigos, aquí está. Para fortuna nuestra y para fortaleza también nuestra. Nosotros aprendimos muchas cosas de él. Como aprendí de él, aprendí de una gran generación de maestros que vino a Tabasco. Muchos de Guerrero. Me sé todos sus lugares de origen, de todos. Y conozco mucho de todos también. Y así como ahorita hablamos del amigo de Iguala, podemos hablar del amigo de Arcelia. O de los amigos de Iguala, porque había varios compañeros aquí que eran de Iguala. Otros se fueron a otros municipios, pero eran de Iguala. Recuerdo que Víctor Bustos también era de Iguala. Varios compañeros a los que recuerdo con mucho agrado y con mucho afecto, aunque materialmente no están, siguen estando. Yo sigo firme en esa idea. Y yo digo, finalmente, amigo soy, amigo siempre. Bien, maestro. Bueno, pues es cierto todo lo que nos comentas. Y pues en tu muy particular estilo de decir las cosas, sí, sobre todo en resaltar al hombre noble, al buen padre, al buen amigo, al buen compañero. Y nadie puede decir, como tú decías atinadamente, si hay alguien que piense de manera contraria, que nos llame, en cómo era su estilo para impartir las clases. Muy ameno y que siempre nos dejaba prendidos, que continuara la clase. Así es. Yo recuerdo cuando teníamos las clases de de ciencias naturales, que nos llevaba, él creó un jardín botánico ahí en la secundaria, muy bonito, y siempre lo teníamos, él se encargaba, pues, si era su obra, tenía que estar siempre presentable, pero nos hizo él, yo creo que ahí nació el amor a las plantas, a las ciencias naturales. Sí. Gracias, maestro, por tu participación. Y yo creo que tienes todavía algo más que comentarnos, pero vamos a continuar. Y primero vamos a ir a un corte. Cuando regresemos vamos a hablar de algunas anécdotas, de algunas cosas muy particulares que se daban en la plática, en la profesión como director y como maestro de la secundaria. Volvemos después del corte.
Está usted viendo TRT, Televisión Regional de Tabasco. TRT, en Atanasio Rodríguez, número 21, Colonia Centro, de Tabasco, Zacatecas. Superfarmacia Guadalupe. Amablemente, te ofrecemos un servicio de abarrotes. De Ciberchat. Y de medicina de patente y genéricos. Nos encontramos, calle González Ortega, número 13, con un horario abierto de 9 a.m. a 10 p.m. Márcanos al teléfono 957-0253. Superfarmacia Guadalupe. Mexicali Rose, salón para eventos, bodas, bautizos, 15 años, fiestas infantiles. Contamos con todo lo que necesitas para tus fiestas, como lo son centros de mesa, recuerdos, álbum, cojines, copas, ramos, tocados y lo que tú necesitas. Estamos a tus órdenes en el exterior del Mercado Juárez, Aquiles Cerdán número 4, en Tabasco, Zacatecas. Recuerda, Mexicali Rose, nos apegamos a tu presupuesto. Carnicería La Tapatía le informa a toda la comunidad de su nuevo domicilio. Estamos ubicados en la calle Juárez, esquina con Luis Moya, número 151. Te ofrecemos el mejor surtido de cortes de carne de puerco, costillas, lomo, chamorro. También contamos con chorizo, carne adobada, longaniza, con su receta tradicional. La Carnicería La Tapatía te ofrece las mejores carnitas de la región, todos los sábados y domingos. Llámanos y haz tus pedidos al teléfono 463-1010-838. Los esperamos, familia Camacho Bobadilla, en la calle Juárez, esquina con Luis Moya, de Tabasco, Zacatecas, número 151, Carnicería La Tapatía. Si buscas lo mejor en comodidad y descanso, Hotel Naima es tu mejor opción en Jalpa y la región. Te ofrecemos habitaciones dobles con cama matrimonial y sencillas con king size, aire acondicionado, sky, internet, música ambiental, agua caliente todo el día y estacionamiento. Salón de eventos y convenciones. Estamos ubicados en Prolongación Juárez, salida a Calvillo, cerca a la Glorieta Jalpa, a tan solo 15 minutos de Paraíso Cascán. Reserva al teléfono 01-463-95-546-86. Precios accesibles. Hotel Naima, ambiente 100% familiar. Bien, qué bueno que continúa con nosotros. Gracias por estar en esto que ya es casi la recta final de nuestro programa. Y bueno, pero pues para hablar de la vida del profe René, del maestro René, hace falta mucho tiempo. Sin embargo, nosotros quisimos hacer este programa dedicado a él y pues comentar todo lo que él nos deja. El profesor Tato nos quiere comentar algo acerca del compañero. O del maestro. Aunque el profesor Santana ya tocó algunos detallitos por ahí y que específicamente, pues primeramente fue mi maestro. Él fue mi maestro de biología, en aquellos entonces era las ciencias naturales. Y específicamente, pues él era muy amante de la naturaleza. De a la fecha, yo pienso que a la fecha no he visto otro maestro tan dedicado a laboratorios, sobre todo tener su laboratorio organizado en ese sentido. Tiene razón. Porque tenía un estilo muy interesante de meternos en las prácticas y hacer prácticas y ir con gusto al laboratorio y tener un contacto con las primeras ciencias. ¿Te acuerdas? Sí. Disculpe,
Él consiguió unos fetos. Unos fetos, sí. Había fetos fetos a seres humanos, de distintos animales, de distintos embriones, distintas cosas, y más muchas cosas que íbamos y experimentábamos la ciencia ya abierta y directamente. Yo recuerdo, pues, cuando, como era muy perfeccionista y sobre todo se le veía simplemente en la manera en que estaba vestido un maestro que se presentaba en un aula, siempre fue muy respetuoso en ese sentido. Recuerdo dentro de sus prácticas, cuando ya como compañero maestro decía, es que yo no puedo usar un pantalón cualquiera, decía, tengo que ir al sastre para que me dé mi pantalón a mi sastre, y criticaba al maestro que iba de una manera distinta o fuera de lo común en torno a las reglas de urbanidad, porque dice, tú tienes que dejar una esencia, tú tienes que ser un personaje en ese sentido. Me salí un poquito del tema, pero en relación primeramente al maestro. Así es. Pero en ese sentido era muy amante de la naturaleza. Él perteneció siempre a los altos, a los círculos importantes de la UNAM, porque fue inclusive invitado a la UNAM para dar algunos cursos de botánica y sobre todo las cuestiones del amplio campo de la naturaleza. Se le veía el quehacer y lo voluntarioso que existía para ello. Hablabas hace un momento del jardín botánico. En aquellos entonces existía un jardín muy hermoso botánico, creado y cuidado por todos nosotros, por nuestros alumnos, pero también con la dirección de él siempre en todo sentido. Hay muchas experiencias que cualquiera podemos practicar en gratificantes en torno a su práctica. Siempre fue muy al estilo posiblemente tradicionalista, pero en la época y cómo era la didáctica en aquellos entonces. Pero más sin embargo funcionaba y todos le dábamos respuesta y funcionábamos. Recuerdo siempre que él ponía su cronograma, su cronodosificación de qué tema trataba de hablar. Eran los poquitos que lo publicaba y los poquitos que decía, este tema ya lo voy viendo, ya lo voy realizando. Y todos nos dábamos cuenta cuál era la secuencia y los aprendizajes que íbamos a tener durante los bloques o los bimestres, o no sé cómo se llamaban en aquellos entonces, porque periodos se les llamaban periodos, si ustedes recuerdan que eran periodos, porque estoy hablando de ya más actual, y que todos sabíamos a qué nos teníamos que tener y a qué obedecíamos en todas nuestras prácticas. Recordemos que en aquellos años pues, íbamos a las de 8 a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde cuando era la ETA. A mí también me tocó 2 años. Primordialmente pertenecer a las filas de la ETA, y después me tocó el tercer año, ya con la nueva reforma que se cambió a la escuela número 7, que cambiaron el horario, y ya nomás íbamos de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Porque también incluíamos los sábados actividades y a los talleres, ¿sí? todos recordar. Sobre ese sentido, pues, ¿qué fue el maestro René como verdadero maestro frente a un grupo? Es un maestro de vocación, un maestro dedicado. Lo que es la esencia de la docencia, que ahorita hay muchos maestros que la verdad también sí hay muy buenos maestros todavía en la actualidad, pero él siempre fue un ejemplo y un verdadero líder en qué aprenderle para ser mejor. Recuerdo una frase que constantemente él me decía a mí, dice, júntate con los que saben, porque con los que no saben, ¿qué vas a aprender de ellos? Y sobre esas experiencias y esas sabias palabras que él decía, tiene mucho su razón de ser. ¿Por qué? Porque ahí vas sembrando tu legado, y sobre ese legado, pues tú te metes también a un círculo que él te invita, o que te invitaba a pertenecer. En todos los sentidos, siempre fue muy leído, ¿sí? Es decir, fue preparado, siempre fue perspicaz, siempre fue inquieto, le gustaba mucho leer el periódico, una revista, estar comentando la nota, la noticia, ya como el compañero, y en ese sentido, siempre fue amable, nunca le escuchamos una mala palabra. Entre las cuestiones sociales y las convivencias, había chascarrillos. Él era muy amante de leer las secciones de Catón, del filósofo de Gemes, y regularmente, ¿cómo amaneciste hoy? Muy bien, porque usted, ¿cómo está? Ya te supiste la nota de Catón, a ver, échasela. Y siempre era el comentario de la nota, pero sin salir de los cánones, de lo que es siempre el respeto y tus límites. Y sobre ese sentido, yo pienso que pues, es una persona que siempre fue en ese sentido. Fue amante de la rectitud, sabía actuar con la ley y con la ley en las manos, porque siempre en ese sentido a veces nosotros como maestros a veces no tenemos esa cierta cuidado de límite en tu sentido de responsabilidad y tu obligación y tu deber y el deber ser. Y sobre ese sentido Prof. Ranay siempre mantuvo esa línea, porque él logró, en este caso, a la par de la secundaria técnica 21 de Tlaltenango, a la par de la técnica 32 de Cochipila, de aquellas famosas técnicas que había a nivel estado y que había grandes encuentros en los encuentros académicos y culturales de escuelas secundarias técnicas, pues él era sobre el mando y el equipo de trabajo que logró juntar, y que en este caso había grandes
resultados y grandes eventos y encuentros que verdaderamente la técnica, siempre bajo el mandato del profesor Remé, siempre seguía manifestándose a nivel estado e inclusive hasta a nivel nacional, porque hubo personas que en este caso, junto con la buena esencia de maestros que estaban, han ido laborando y que siguen laborando todavía por ahí, en ese sentido se lograron grandes triunfos a nivel nacional. Sobre todo, pues como compañero ya directivo y que yo ingreso a las filas de la técnica, de la técnica 7, pues él siempre fue un buen líder, ¿no? En todos los convivios que teníamos y junto a todas las reuniones siempre se trataba de mantener siempre la cordura, el diálogo, la corresponsabilidad, la tolerancia, el respeto, los límites, la esencia de lo que es, lo que habla de un buen ambiente de trabajo, de un buen clima escolar. Siempre fue muy recto, él fue, nunca dijo una expresión que fuera de lo común, jamás fue agresivo. Hasta ya en los límites del portero de los convivios especiales, nunca lo escuchamos perder la cordura, jamás. Y lo comentaba en su momento, el profesor Santana también lo comentaba en su momento. En ese sentido, siempre fue muy buen administrador escolar. Era tan dedicado a su trabajo que no se le escapaba absolutamente nada. Él siempre tenía que tener y conocer qué era lo que estaba pasando dentro de la escuela y lo que fuera hacia en contra de la escuela o alguna situación con algún maestro, que es parte de lo que un directivo y todo directivo debe conocer, así en gran medida. Lo conocías muy bien. Sí. Tanto pues que... Así es. Que en ese sentido, pues uno se vuelve inquieto y trata de uno de preservar. Recuerdo cuando yo inicié por allá por el año de 1989 aquí en la técnica 7, porque tengo algunos años que salí de esta escuela, me decía, él es inquieto, le digo, algo, profe, no podría yo tener otra especialidad como usted, dice, pues si quieres, pues sí, pero no vuelvo a hablar de mí, sino que era el reto, le decía, sí. Si usted pudo estudiar dos especialidades, ¿por qué yo no? Y en ese sentido, siempre uno fue inquieto de tratar de seguir adelante para crecer uno en lo personal, y yo pienso que también logró obtener grandes frutos, creció mucho, pero él tuvo oportunidades de haber crecido más en ámbitos educativos, todo eso, porque a mí me consta que me platicaba y me decía, porque era muy, también no a todos les platicaba, la verdad, tú sabes que en todas las escuelas, en todas las cuestiones, hay círculos de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y sobre ese sentido él decía, a mí me consta cuando decías que me invitan a pertenecer a las filas de la CEDUSAC, antiguamente Secretaría de Educación y Cultura en el Estado de Zacatecas, pertenecer al gremio magisterial, pertenecer al sindicato, pero nunca quiso abandonar Tabasco. Y le ofrecieron muchas oportunidades. A mí me consta, por ejemplo, también que le ofrecieron en aquellos entonces, porque antes los puestos eran de las líneas políticas, de liderazgo, de compadrazgo, del amiguismo partidista en ese sentido, donde le invitaban también inclusive a ser supervisor, y él dijo, no me conviene, no quiero participar en esos concursos. Yo, con la confianza que siempre le tuve al maestro, y con todo respeto, y en el honor que estamos platicando a él, le decía, profe, éntrenle a esas nuevas filas, le conviene, pero siempre puso de frente sus hijos, la familia, siempre. Entonces yo le decía, profe, los hijos de la familia tarde que temprano van a crecer, nos van a dejar, o que sí, posiblemente, pues cierran sus ciclos cada uno y se van a enfrentar a sus nuevas retas, a sus nuevas metas. Dice, pues sí, sí es tentador, sí es tentativo, pero me mantengo mejor en lo que me he dedicado toda mi vida, y aquí vamos a terminar. Pero la verdad, siempre, siempre tuvo otras oportunidades de crecer más como en otros ámbitos de la vida laboral. Lo hizo, sabemos que en este caso fue regidor municipal, porque en la cuestión política, él también tenía sus aspiraciones, inclusive a ser el primer edil en nuestro municipio, sí. Pero usted sabe que no se le pudo dar, nunca se dieron las cosas, pero era una de sus pocas aspiraciones y me decía, me ayudas, me apoyas, en lo que pueda yo lo apoyo en todos los sentidos, como compañeros, hablando ya de las cuestiones, y hablando ya de las cuestiones más internas de la escuela, pues en todos los momentos y en todos los centros educativos tiene que haber ese ambiente de colegios y de integración de lo que pasa y qué sucede en la escuela, y tenemos que comunicarnos para dar y ofertar siempre soluciones a la problemática que siempre tiene todas las escuelas. Así fue el maestro. Exacto. Bien, se nos ha ido el tiempo rápidamente, pero mire, vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a dar su última opinión, para concluir nuestro programa. ¿Sí?
Vamos rápidamente a un corte y regresamos para concluir con nuestro programa dedicado al profesor René en el primer aniversario de su fallecimiento. Volvemos. Si buscas lo mejor en comodidad y descanso, Hotel Naima es tu mejor opción en Jalpa y la región. Te ofrecemos habitaciones dobles con cama matrimonial y sencillas con king size. Aire acondicionado, sky, internet, música ambiental, agua caliente todo el día y estacionamiento. Próximamente restaurant bar, salón de eventos y convenciones. Estamos ubicados en Prolongación Juárez, salida a Calvillo, cerca a la Glorieta Jalpa, a tan solo 15 minutos de Paraíso Cascán. Reserva al teléfono 01-463-95-546-86. Precios accesibles. Hotel Naima. Ambiente 100% familiar. Transportes Alvarado anuncia su nueva ruta de Guanusco a Zacatecas. Saliendo de Guanusco a las 8:45 de la mañana y saliendo de Tabasco a las 9:20 de la mañana. La combi se encuentra ubicada enfrente al Salón Las Palomas. La salida de Zacatecas de regreso será a las 5:30 de la tarde hasta Guanusco. También contamos con servicios de viajes especiales los fines de semana, con capacidad de 15 pasajeros. Para contrataciones y más información, a los teléfonos 463-101-2649 o al 463-952-7933. Transporte Alvarado. Buenos días, Tabasco. Te invitamos a que nos veas de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana con Gerardo Camacho y Juan Romero. Te invitamos a que seas parte de este programa con tu denuncia ciudadana. Buenos días, Tabasco. Especialidades dentales, doctora Yolanda de Santiago. Llegó la hora de sonreír sin problemas. Se pone a tus órdenes con la especialidad en periodoncia, con implantes dentales con la más avanzada tecnología y tratado de enfermedades de las encías, así como el profesionalismo en el cuidado de tus dientes para que luzcan como siempre los has querido. Egresada de la Universidad de Guadalajara como periodoncia y como médico cirujano dentista de la UAS. Cédula profesional 2479-136. La doctora Yolanda de Santiago se pone a tus órdenes en la calle Hidalgo, número 313 de Jalpa, Zacatecas, o comunícate a los teléfonos 463-955-3735 o el celular 463-952-0661. Especialidades dentales, doctora Yolanda de Santiago. Soy la doctora Yolanda de Santiago, te esperamos.
gasolinera y motel Servicio El Chique. Contamos con atención personalizada de la más alta calidad. Estamos ubicados en la salida a Zacatecas, carretera Guadalajara-Saltillo. Contamos con 22 habitaciones y TV por cable. Salón para cualquier tipo de evento. Con habitaciones confortables, con la mejor programación. Gasolinera y motel Servicio El Chique. Hospital Médico de Especialidades San José. Somos el centro más especializado de la región, ofreciéndote una amplia variedad de servicios que ponemos a tus órdenes, sin necesidad que te traslades a ninguna otra parte del país. Contamos con la unidad de video endoscopía más avanzada, con diagnósticos más oportunos de cáncer de esófago, de estómago y de colon, detención de úlceras, hernias, detención de infecciones de bacterias, enfermedades del colon, hemorroides. Estamos ubicados en la calle 463-9552-940. Bien, amigos, bueno, pues ya estamos de regreso con ustedes. Gracias por acompañarnos en esto, pues que ya se nos pasó rápidamente el tiempo, pero es algo muy importante, muy interesante lo que estamos tratando ahora. Y vamos a concluir nuestro programa con una, valga la redundancia, una conclusión de cada uno de nosotros, de los que asistimos al programa. Maestro, ¿podemos concluir? Sí, Paco, con mucho gusto. Mira, yo, antes de concluir, me gustaría proponerte que nos volvamos a ver con el mismo tema, que sigamos hablando del amigo, que sigamos hablando del compañero, que sigamos hablando de René. Creo que hay muchas cosas que se pueden y deben hablarse y se deben conocer de él. Ajá. ¿No? Desde varios ángulos. Es muy difícil en un momento ser muy superficial para dirigirse a quien no fue superficial, a quien vivió intensamente, a quien compartió con mucha profundidad, a quien se esmeró en el hacer y en el quehacer. Para quien fue tan interesante ese sentido de responsabilidad, mostrarlo con toda intensidad. Vivir en una escuela amplia y profundamente. Yo sí te digo, y a lo mejor va a ser atrevido y hasta irrespetuoso lo que voy a decir, pero tengo la plena certeza de lo que hablo y de lo que digo, con conocimiento, causa y razón justificada. Además, yo no he encontrado un director tan esmerado en su trabajo en la Escuela Secundaria Técnica, en la Escuela José Vasconcelos. Desde que René deja la institución pierde el rumbo, pierde la brújula. Y lo digo con todo respeto, porque debe ser un reto. La institución no es de los que están allí trabajando, ni es de los que son alumnos. También es de nosotros, es de todos. Es una institución pública.
Y lo digo porque el reto debe de ser precisamente ese. Tenemos un ejemplo de lo que se logra con organización y con trabajo, con esmero, con dedicación, con organización. Ya decía ahorita José Manuel algo muy interesante. Entonces, es el fruto de quien sabe cultivar, de quien sabe lo que debe hacer, de quien sabe orientar, de quien es ejemplo y de quien manda con el ejemplo sin palabras, en el trabajo, solamente, en esa disciplina laboral. Yo sí me gustaría, ni quiero tener vida para verlo, para vivirlo. Quiero volver a vivir como ciudadano un segundo esplendor de esa escuela, de donde egresaron excelentes alumnos, donde era un placer hasta deportivamente encontrar a los equipos de la secundaria. Yo recuerdo con mucha satisfacción hasta esa parte. Recuerdo que con el equipo que era selección de Tabasco, era el aval, para los equipos, para calar pues a los equipos de la secundaria, en fútbol, en básquetbol, en voleibol, eran equipos con los que se luchaba y se había que sudar para ganarles. Entonces, en todos los ámbitos, la escuela era productiva. Me gustaría vivir, que se volviera a vivir esa época. Ojalá y haya oportunidad de que lo podamos disfrutar, lo podamos disfrutar nuevamente. Y yo quiero despedirme compartiendo algo. Y lo quise hacer hasta ahorita, al final, porque quiero que se quede ahí. Yo digo que la vida familiar es como un huerto en el que el jardinero debe mantener el ambiente adecuado para que las plantas crezcan sanamente. Donde hay un buen jardinero, las plantas crecen con libertad, se desarrollan plena y sanamente. Y yo creo que ese es el producto de quien supo sembrar, y sembrar muy bien, para que todos los demás cosecharan. Y te agradezco mucho, padre. Bien, bien, gracias, maestro. José Manuel, ¿con qué concluimos? Yo quiero ser ya muy breve porque ya nos excedimos de tiempo y tomo gracias por la invitación que es el programa, compañero Chacho, gran amigo Chacho, la familia del profesor René, pues mis más sinceros felicitaciones y sobre todo pues enfrentar esa pérdida irreparable ahora con su aniversario luctuoso, pero pues es parte de la vida que todos tenemos que seguir tarde o temprano en un momento de la vida. Yo siento que hoy en día, y acuérdense que tenemos un grave problema ahorita como sociedad mexicana, en el hecho de que el tejido social estaba un poco lesionado. Estamos siendo muy críticos y hemos vivido escenarios fuertes y que en gran medida el profesor René siempre mantuvo esa idea fundamental de cultivar sobre todo los espíritus en el valor, en la esencia del ser humano, en conservar siempre esos buenos principios y buenos modales, y sobre todo entrar en la dinámica de siempre ser un buen ciudadano.
Si no entendemos eso nosotros como personas y como miembros de una sociedad, yo pienso que nos estamos perdiendo de rumbo, y esa es la parte en que todos como ciudadanos debemos tomar ejemplos por ese tipo de personas. Terminamos con enfoques, planes y programas de estudio hoy en la actualidad en las escuelas. Tienes que dar cuenta de aquellas personas que realmente te proyecten esos principios y esos valores. Y sobre todo yo pienso que el profesor Net los tuvo siempre, y siempre mantuvo esa cordura que muchos de nosotros hoy en día quisiéramos tener. Gracias. Eso es lo que yo cierro. Sí, algo que siempre era muy apasionado de seguir la norma, el maestro René, era lo que son la urbanidad y las buenas maneras. Exactamente. Sí. Mariel, concluimos. Pues bueno, yo qué podría decir, toda esta plática que hemos tenido el día de hoy ha sido muy amena, ha sido muy instructiva para mí, ha sido, pues ahora sí que nostálgica y todo lo que ustedes quieran, pues... lo que ustedes comentaban, nosotros sí lo veíamos dentro de la familia, pero no sabíamos ahora sí que cuánto esplendor había, ¿verdad? Sí sabíamos las exigencias, sí sabíamos así que nuestras responsabilidades, nuestra disciplina que teníamos que tener, nuestros hábitos, y sí era muy exigente con nosotros. Todavía me acuerdo que cuando estaba aquí con nosotros me regañaba por la puntualidad muy, muy fuertemente. Y me decía, es que me tienes que superar, y yo, pues es que dejó la vara muy, muy alta. Y pues sí, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede concluir? Yo creo que yo no podría concluir, porque para mí es un ejemplo constante, siempre está con nosotros constantemente en un pensamiento, en una frase. Ahora sí que sus lecturas ahí están, yo todavía no me las termino. Y pues bueno, ahí siempre está con nosotros en alguna forma, en una canción, porque él tenía un gusto muy peculiar, las cumbias, así que pues yo no podría concluir, más bien yo, qué bueno que me invitaron a esta plática, porque yo también de esta forma pues sigo conociéndolo, sigo sabiendo más acerca de él. Así es. Y bueno, usted tiene una opinión diferente. Cada quien tenemos una opinión del maestro René, pero todos coincidimos en eso, en un padre ejemplar, un maestro ejemplar, compañero ejemplar, siempre poniendo el ejemplo en todo. Yo tuve la experiencia con él de que siempre platicamos, siempre a todos sus alumnos los orientaba, en la escuela y fuera de ella, todo el tiempo. Quienes cultivamos una amistad con él, siempre había el consejo, siempre había el apoyo. Y bueno, a mí él siempre me ayudó y nunca me dijo, ¿sabes qué, Paco? Ahora, pues caramba, hay que pasar la charola o algo, pero de manera, por cooperar, decimos gratis. Él siempre me ayudó en el periódico, él escribía, él corrigía, y bueno, él me decía, María, todavía tiene alguna colección de periódicos de los que hicimos, de los que comenzamos a hacer allá por como el 83, el 84. Y bueno, él siempre le gustó arrastrar la pluma, ¿verdad? Sí. Y él siempre estuvo dispuesto a ayudar en lo que fuera a escribir, para orientar, para dar a conocer algo. Sí. Bueno, pues le agradecemos a usted el que nos haya acompañado, y ya decía el profesor Salvador Santana, ojalá, y claro que no va a ser un ojalá, va a haber una oportunidad de que nos encontremos nuevamente para seguir hablando de lo que fue la vida y obra del profesor René aquí en Tabasco. A usted le agradecemos el que nos haya acompañado en este programa, y lo invitamos a que esa entrevista usted la cheque en YouTube, ahí va a aparecer, para que si no tuvo la oportunidad de verla completa o alguien no la vio, sugiérasela al amigo, al conocido. Bien, nos despedimos de usted y le agradecemos nuevamente el que nos haya acompañado, y este buen temporal hay que disfrutarlo, hay que hacerlo, hay que vivirlo intensamente, como pues nos enseñó el maestro René a tener el amor por la naturaleza, vivir en familia, vivir siempre unidos. Hay que disfrutarlo, pero no hagamos de nuestra diversión una tragedia. Buenas noches y hasta la próxima. Mexicali Rose, salón para eventos, bodas, bautizos.